El Beni, en el noroeste de Bolivia, forma parte de la cuenca amazónica. Un gran número de ríos recorre su territorio de enormes y deshabitadas llanuras. Durante 6 meses, en la época de lluvias, las llanuras se inundan y gran parte del Beni se convierte en un espejo infinito de agua. Durante los 6 meses siguientes, no cae una gota de agua y todo se seca. La mayor parte de los suelos son arcillosos. En ellos solo crece un pasto amargo que no come el ganado. Estos suelos pobres y los tremendos cambios entre inundación y sequía hacen casi imposible la agricultura. En esta tierra ingrata para el hombre de hoy, nunca tendría que haber existido grandes poblaciones humanas. Para nuestra enorme sorpresa, surgen infinidad de líneas rectas, terraplenes y canales perfectamente trazados. Estos gigantescos y regulares diseños no son naturales, son obras hechas por el hombre. Pero, ¿qué hombres? ¿Cuándo? ¿Cómo? Se supone que aquí no han vivido más que tribus de la selva, con escasa cultura agrícola. Pero la cantidad de lugares y la cantidad de personas tienen que haber habido para habitar simultáneamente todo aquello, si eso ha ocurrido. Realmente se suma y se sube astronómico. Kenneth Lee ha detectado miles de lomas artificiales en el Beni. El 20% de su volumen sería cerámica fabricada por antiguos pueblos. ¿Qué cosa es este ahí? Parece una, el fondo de mar. A Kenneth Lee lo habíamos encontrado en Trinidad, la capital del Beni, en la modesta casa de su amigo Ricardo Botega. Kenneth es norteamericano y geólogo de profesión. Llegó a Bolivia en los años 50, enviado por una compañía petrolera. Huraño, enigmático, autodidacta, lleva 40 años estudiando la Amazonía. La magnitud de sus descubrimientos y sus hipótesis son tan avanzadas que no han sido comprendidas. Estamos tratando de que confíe en nuestra capacidad y seriedad y nos acompañe en la gran aventura de descifrar los fabulosos misterios del Beni. Nadie sabe interpretar mejor que él las culturas que construyeron y utilizaron las gigantescas obras que vimos desde el aire. Ahora solamente hay registros de aproximadamente 500 años después de Cristo, pero nosotros pensamos que esto va a extenderse por lo menos hasta los 6.000 años o tal vez más antes de Cristo. Desde tiempos remotos, los incas y sus antecesores habían escuchado que más allá de las montañas y en medio de la selva se encontraba un maravilloso reino llamado Paititi. Una tierra de magnificencia, esplendor y riquezas. La historia de esa tierra de riqueza persistió en la memoria indígena y fue conocida por los conquistadores españoles. Originó la fabulosa leyenda de El Dorado. Los conquistadores intentaron penetrar los territorios de la leyenda, pero no encontraron la riqueza del Paititi. Nosotros, con una interpretación completamente distinta a la española, hemos iniciado una nueva expedición para descifrar cuál era la enorme y mítica riqueza del Gran Paititi. Los misterios del Gran Paititi. La leyenda situaba el magnífico Paititi en los territorios que los conquistadores llamaron Mojos, una región que hoy día corresponde a la provincia del Beni, en el noroeste de Bolivia. Iniciamos la expedición en San Ignacio de Mojos, la mayor de las 20 misiones fundadas por los jesuitas durante el siglo XVII en el Beni. Relataron sus cronistas.
Hay caminos tan derechos que casi eran más anchos que una calle, y estaban estos caminos tan barridos y limpios que fue cosa que jamás habíamos visto. En Mojos había más de 35 etnias que vivían en sus propias aldeas y que hablaban lenguajes distintos. Fueron concentradas en reducciones misionales, donde la cultura indígena sufrió una profunda transformación. Las distintas etnias fueron exiliadas de su propia tierra y desvalorizadas sus raíces ancestrales. Las formas tradicionales de agricultura prácticamente desaparecieron. Las llanuras nunca volvieron a ser cultivadas. Para facilitar su trabajo misional, los jesuitas impusieron a las reducciones la lengua del grupo mayoritario. La convirtieron en lengua escrita y la llamaron ignaciano. Datos arqueológicos permiten suponer que el Paititi ya estaba en decadencia. Ninguna crónica recogió, excepto la leyenda incaica, su mítico esplendor. Las imágenes aéreas que vimos nos permiten intuir brillantes sistemas hidráulicos diseñados y construidos por los antepasados de este mundo indígena. ¿Qué larga y sabia relación con el medio ambiente amazónico llegaron a establecer sus remotos abuelos? ¿Podremos descifrar hoy algunos de sus perdidos secretos? Guiados por Ricardo Botega, amigo y asistente de Kenneth, volamos hacia Baures, desde donde continuaremos en barco nuestra exploración del Paititi. Nuevamente aparecen diseños que no son naturales. Grandes círculos. Es ingeniería humana. Un gran canal que atraviesa un círculo gigantesco. ¿Quién y para qué lo construyó? Nuevamente grandes líneas rectas. ¿Tal vez terraplenes de cultivo separados por canales? Una obra humana hecha hace siglos o milenios. Hemos volado desde Trinidad a Baures y nos internamos inmediatamente en los canales avistados desde el aire. Buenas tardes. El pueblo Baure es descendiente de los Arawak, los más antiguos habitantes del Beni. Antecesores de los Arawak habrían llegado remontando ríos desde el Orinoco. De diciembre a mayo, el agua borra los caminos y los desplazamientos son por vía fluvial. Pero los Baure, durante siglos, aprendieron a manejar las aguas y a modificar los cauces. Excavaron canales y formaron terraplenes para conectar las aldeas, llegar a los ríos y alcanzar las áreas de cultivo en tiempo seco y en tiempo de aguas. Mediante canales manejaron la irrigación de los campos, controlando y desviando el agua durante las inundaciones y conservándola para la época seca. Se hicieron también diques y curvas de nivel para captar el agua y para devolverla al río. Preguntamos reiteradamente a los lugareños por el origen de estos canales, pero nadie lo conoce. Los siguen manteniendo y usando en época de lluvias para llegar a islas de terreno más elevado donde poseen cultivos de yuca, maíz y banano. Los cultivos no han cambiado, tampoco las livianas canoas de escaso calado que permiten navegar aún con poca agua. Lo que se ha ido para siempre es el tiempo de los sabios chamanes constructores que conocían los ciclos del cielo, que manejaban el camino de las aguas, que hacían que la tierra fuera fértil, que adoraban a los ríos, los lagos, los árboles, el jaguar, el arco iris, el viento frío del sur.
Ahí no va. Preguntan los bastones, los hijos de los jueces. ¿Qué puede llevarle, señora? La mochila. Buenas tardes. El tranquilo pueblo de Baures, situado en una pequeña altura, ocupa el espacio de lo que fue la misión jesuítica, que probablemente se instaló sobre un antiguo pueblo de la gran cultura del Paititi. Baures se encuentra a orillas del río Negro, pero las poblaciones Baures se extienden a lo largo de varios ríos, el río Negro, el Blanco, el San Martín, el San Miguel. Sumergidos ya en este extraño y casi deshabitado mundo tropical, una pregunta inevitable nos asalta. En estas tierras donde escasamente hoy se explota la ganadería y ninguna tecnología moderna controla las inundaciones, ¿cómo pudo existir el conocimiento, la organización y los recursos para construir enormes obras de ingeniería hidráulica, cultivar extensas zonas inundadizas de suelos pobres y alimentar a los grandes grupos humanos involucrados? Parte de las respuestas irán surgiendo durante nuestro viaje por esta geografía misteriosa. Retrocedamos en el tiempo. Los viajeros miraban siempre asustados las frondosas riberas. En cualquier momento, una flecha certera terminaba con el viaje, la aventura y la vida. Nos dirigimos en lancha por el río Negro hacia la estancia Irobi, donde abordaremos el barco que nos conducirá por los ríos amazónicos. ¿Cómo los antecesores de estas tribus belicosas y salvajes pudieron construir estos extensos canales prehispánicos? Servían para acortar las vueltas de los ríos y hacer más rápido el viaje en canoas. Antes de ir a Irobi, nos detendremos en El Cairo, antiguo poblado Baure. Una recepción inesperada nos aguarda. Los Baure son muy hospitalarios y les gusta agasajar a sus huéspedes. La comunidad de El Cairo nos da la bienvenida. Los músicos tocan el pífano y la caja. El pífano se fabrica con el hueso del ala de un pájaro. En los patios se seca cacao y maíz. Las niñas se han vestido con tipoy para nosotros. Don Chiwo Durán, profesor de la escuelita de El Cairo, nos muestra en una canoilla de Cusi la gran variedad de frutos que produce su tierra. Es de una palmera de Cusi. Tenemos adornadito con ají. Todo esto es lo que se produce acá en la región. La naranja, limones, el guineo, toronja, chirimoya, chocolate, cacao. Muy rica. La región de Baures está a una altura un poco mayor y por eso sufre menos daño con las inundaciones. Los suelos Baures son muy fértiles. Los Baure dicen que están cerca del paraíso porque aquí se producen todos los frutos de la tierra. El maní. Para nuestra sorpresa, tienen grandes chocolatales que constituye el principal alimento obtenido por recolección. Una espiga del arroz. El maíz. El cacao, hay más de lo que la gente puede aprovechar. Sí, acá es libre,
tiene acceso toda la gente que requiera de él, tiene acceso a cogerlo, sin limitación. Es natural y es el pueblo. Pensábamos que el chocolate era un aporte mesoamericano a la alimentación mundial, pero está claro que aquí se encuentra en bosques nativos de esta región de la Amazonía. La comunidad La Embrolla, cercana a El Cairo, nos ha invitado a la cosecha del chocolate. Vemos, recamos, vendemos y cubrimos algunas necesidades más apremiantes. En la cosecha participa toda la comunidad, aunque esta vez no han venido los niños, porque hay muchos mosquitos que causan enfermedades. Este es para correr los mosquitos, los genes, le digo. Y por lo menos lo distrae un rato también. Termina la época de cosecha. Son las últimas mazorcas. Este trabajo se llama quebrada. ¿Y qué haces después con las pepas? Lo secamos, ponemos al sol. Volvemos a El Cairo, donde ya se ha cosechado el chocolate. En todas las casas secan sus semillas. Para secarlas, se ponen sobre cueros o en esteras. Después del secado, se tuestan las semillas para desprender la cascarilla. Ella es Guillermina Franco. Guillermina aprendió a elaborar la pasta de chocolate de su madre y quiere enseñarnos cómo se prepara. Saber hacer es riqueza, es la herencia que dejan a sus hijos. La cascarilla, siendo más liviana, es eliminada por el viento al caer. Con un mortero se efectúa la molienda. Un poco de amasado y está listo el pan de alimenticio chocolate. Después ese pan, ¿qué es lo que hace después? Se hace chocolate y se toma. Después aquí tiene. ¿Cómo se lo da usted a los niños? ¿Cómo lo prepara para los niños? Se mezcla con leche. Como decir, este es el cuchillo, ¿no? Y uno lo hace así, con el cuchillo, así uno lo va raspándolo, ¿sí? Y ya uno, con agua tibia, uno lo hace así ya, y ya lo echa uno a la olla. Contaban los abuelos de los abuelos de los abuelos de los Baure. Ningún hombre había tocado a la mujer. Pero un niño creció en su vientre. El niño, al cumplir un año, murió, y una planta nunca vista creció en su sepultura. Su madre la cuidaba, la planta floreció. La madre abrió la tierra, hundió en ella su mano y arrancó una raíz grande y carnosa. La rayó con una piedra, la exprimió y al amor del fuego coció pan para todos. Desde entonces, todos se alimentan de la yuca. Tenemos yuca amarilla, tenemos esa blanca. Blanca. Hay esa rama verde. Hay una que llamamos moja también. Hay una mojita, que es rosada la yuquita. Es rosada. Rosada. Y es linda la yuca. Hay gente que no tiene arroz y come yuca todos los días. Estamos en presencia de un cultivo maravilloso. La yuca es una raíz rica en almidón, una de las grandes respuestas alimenticias para la población del Gran Paititi. Antiguamente se hacía el rallado con ralladores de cerámica, que se encuentran por miles en las colinas arqueológicas del Paititi. La yuca es pobre en proteínas, pero los Baure complementan su alimentación con pescado y carne de fauna silvestre. ¿Cuánto tarda en secarse, señora? Cuando lo ponemos a veces a las 7 hasta las 11, ya seca. ¿Cómo se dice maíz? Chorazo. Chorazo. ¿Y yuca? Jap. Jap.
Ya se murieron los que hablaban el idioma de aquí, de Baure, ¿no? Se murieron. No quedé más que yo. Don Fernando Franco y su amiga Doña Asunción todavía hablan la lengua Baure. ¿Serán los últimos antes de que se extinga para siempre? El dialecto de Baure está terminando. No hay quien hable. Todos lo entienden, pero no lo hablan. Nos alejamos con nostalgia del Cairo, encantador y hospitalario, que nos entregó dos claves para la existencia del Paititi: el chocolate y la yuca. En Irobi, continuaremos en barco nuestra búsqueda por estas tierras misteriosas. Después de hacer un trecho en canoa y por tierra, estamos llegando al Río Blanco. En el embarcadero de la estancia Irobi, encontramos a Kenneth Lee, que finalmente ha logrado reunirse con nosotros. Aunque está enfermo, el volver a viajar por esta geografía lo ha animado. Su presencia será vital en la siguiente etapa de la expedición. Nos embarcamos en la nave Río Blanco. La nave lleva el nombre del río y pertenece a la familia Bruckner, propietaria también de la estancia. A todos nos posee la magia de la Amazonía. Las aguas del Río Blanco son lentas, no tienen prisa. Tampoco nosotros la tenemos. El viento de la navegación nos refresca, trae aromas perfumados y ahuyenta los mosquitos. Kenneth revive minuto a minuto. Es un hombre especial. Dejó su propio mundo por la pasión de entender una cultura misteriosa que habitó esta geografía. Finalmente, él también quedó atrapado aquí para siempre. Hemos navegado toda la noche por el Río Blanco. Poco después del amanecer, llegamos a Bellavista. Después de los fracasados intentos de los conquistadores y la escasa presencia misional, el Gran Paititi permaneció lejano, desconocido y raramente transitado por el hombre blanco. Sin embargo, a mediados del siglo XIX, un descubrimiento que involucraba un árbol de la selva amazónica sacudiría ferozmente el territorio. En Bellavista nos encontramos con los siringueiros. Así se nombra a los recolectores de caucho. Don José es siringueiro. Durante 30 años ha recorrido en las cercanías de Bellavista las largas estradas de la siringa. Listo. Cada siringueiro trabaja una estrada o senda dentro de la selva que recorre dos veces al día, sobre la que se sitúan de 50 a 60 árboles de caucho, el árbol del látex, la resina maravillosa. ¿Cómo sabe dónde rayarlo, don José? Donde está la cáscara más gruesa. Se le busca la... para que escurra la resina. Cuéntame un poco qué es lo que hace en un día normal de trabajo. Bueno, cuando empezamos a trabajar, pues es de las 6 de la mañana. Y es rayando. Así, algunas tapazones en el camino, uno limpia y sigue, va pasando, va rayando, hasta que da la vuelta. ¿Cuántos árboles raya usted? 60 árboles. Son 60 árboles que hay que rayar. Y no es tanto la cantidad, sino la distancia, porque hay lugares de un árbol a otro, más de kilómetros para encontrar la otra madera. Y así va a dar uno lejísimo. Eso es lo que lo cansa a uno. ¿Usted trabaja solo? Cada uno solito. Mis hijos también van a otro lugar, también ellos solitos.
mis tres hijos que trabajan conmigo, cada uno en su estrada, cada uno se va a su lugar. ¿Es un buen trabajo o un mal trabajo? Bueno, para nosotros acá, como no tenemos fuente de trabajo, así que tenemos que darle nomás ese trabajo. Uno se muere de hambre si no trabaja. Y generalmente a veces vienen y pagan poco. Y como necesitamos, tenemos que aguantar nomás lo que ellos ofrecen. Ahí está el problema de la siringa, de la engomada. Caucho es palabra quechua. Los indígenas amazónicos usaban su resina para hacer antorchas y se ha encontrado envoltorios de látex utilizados para preservar alimentos. El caucho era otro de los secretos del paititi. Los colonos que iniciaron la explotación del caucho lo descubrieron a través de los indígenas. En el siglo XIX, la industria de la goma se desarrolló en Estados Unidos y Europa. Se hacían botas, mangueras, tubos, cables de caucho. La materia prima era patrimonio del paititi. En 1842, Charles Goodyear descubrió que el caucho combinado con el azufre, en presencia del calor, podía estabilizarse químicamente. El proceso fue llamado vulcanización. Grandes capitales se involucraron en el negocio. El Beni fue ocupado masivamente. Tribus indígenas completas fueron diezmadas. Trabajadores de todos los rincones llegaron para transitar las penosas estradas de la siringa y explotar lo que llamaban el árbol de oro. En su mayor parte, sucumbieron devorados por las fiebres de la selva. Don José utiliza su recolección artesanal para fabricar ponchos de agua, obtenidos con una base de tela impregnada de látex que fragua al sol. Saliendo de Bellavista, entramos al río San Martín, afluente del Blanco. Vamos rumbo a una zona de terraplenes que hemos visto desde el aire y que tal vez podamos alcanzar por tierra. Ha llovido menos este año y los guías no saben si habrá agua suficiente para el calado de los botes en los llanos inundados. Kenneth ha prometido mostrarnos un terraplén y sobre todo explicarnos otro gran enigma de las antiguas culturas del paititi. ¿Cómo cultivaban estos llanos de suelo pobre y arcilloso con tan escasa fertilidad? El San Martín es rico en peces. Hay pacú, pirapitinga, tucunare, curubina, piao, también hay pirañas. Hemos conectado durante la noche con el río San Joaquín y estamos fondeados en el punto de partida hacia los terraplenes. Nos acompañan Papi Martínez y Froilán Suárez, dos buenos conocedores de la región. No será fácil cruzar las pampas inundadas. Las aguas están muy bajas y tendremos que ir buscando hondura. Es uno de los paisajes más bellos y mágicos que hayamos visto. Al cabo de algún tiempo, el agua es tan baja que la hélice ya no sirve. No tendremos otra oportunidad de llegar a los terraplenes. Lamentando no poseer las livianas canoas indígenas, tenemos que hacer un esfuerzo cada vez más intenso y desesperado para llegar lo más cerca posible. El ojo experto de Kenneth y los guías nos lleva finalmente a un terraplén. Los terraplenes, tan visibles desde el aire, se convierten casi en una frustración a nivel del suelo por la falta de perspectiva y la altura de los pastos en esta época. Al fondo,
una línea de árboles marca un terraplén. Pudieron crecer gracias a que la altura del terraplén evita su muerte por inundación. El que pisamos se marca sutilmente por el tono más amarillo del pasto. ¿Pero qué han pasado? Tal vez 1000 años o más desde que invirtieron eso. No lo sabemos, ¿no? Porque habría que cuantificar, pero es posible que sean uno de los más antiguos. Porque es una época. Kenneth ha cuantificado por fotografía aérea 20.000 kilómetros cuadrados de terraplenes, una cifra mayor que toda la superficie cultivada hoy en Bolivia. ¿Cómo producía el gran Paititi las gigantescas masas de abono necesarias para fertilizar tal enorme cantidad de suelos pobres? Al día siguiente avanzamos temprano hacia un sector de aguas tranquilas del río San Joaquín. Nos aproximamos finalmente a la respuesta del gran enigma de la fertilidad. Hay tal cantidad de plantas acuáticas que se dificulta fuertemente nuestro avance. Oscar, capitán del río Blanco, tiene que sacar la vegetación que ha trancado la hélice. Una de las plantas acuáticas más abundantes en las aguas tranquilas es el tarope. Crecen miles de millones de toneladas durante la estación de lluvias en el Beni. Kenneth Lee cree que tuvo una importancia fundamental en el sistema agrícola del Gran Paititi. Nos aproximamos a una gran extensión de tarope, el lugar apropiado para que Kenneth nos explique su teoría sobre la fertilización de los terraplenes. Debido al calor ambiente, prolifera la vida acuática. El tarope es un extraordinario fitodepurador. Captura los microorganismos que producirían la descomposición del agua. Se multiplica rápidamente, produciendo una enorme cantidad de masa vegetal. Si se dispone de lagunas y diques apropiados para facilitar su reproducción, el tarope y toda la vida animal allí encerrada producirán, al descomponerse, una gigantesca cantidad de humus vegetal, el mejor abono posible. Es una planta que saca sus elementos nutritivos del agua, que normalmente sería dar al mar. Si tuviéramos microscopio, se ve cómo funciona. Todas las microfauna, lo plasta aquí, forma una masa gelatinosa. Y conforme se va, que muera, se lo absorbe la planta. Entonces, eso es la estrategia de la planta. Preconcentrar y recién después absorber. Si esta planta se mantiene sobre la tierra, resulta que la fertilidad, al morir la planta, vuelve la tierra. En caso de antiguos trabajos de los prehispánicos, es muy evidente de que se ocupaba este sistema de reposición de fertilidad, pero en escala inmensa, de acuerdo con la misma escala de la disponibilidad de la planta. Y uno va más allá, son cantidades de miles de millones de toneladas de materia orgánica. Y forma una biomasa realmente increíble. Una sola planta es capaz de producir 200.000 unidades en un año. Y hay aproximadamente 50.000 kilómetros cuadrados donde no vive gente, que está sobre el límite entre el Beni y Santa Cruz. 50.000 kilómetros cuadrados donde no vive absolutamente nadie. Se compone de pantanos, de alturas e islas y también montes altos. ¿Tú crees que este modelo agrícola
¿Puede ser una alternativa utilizable en el futuro? Se ha hecho ensayos para ver si la teoría funciona, pero funciona a la misma maravilla, ¿no? Entonces, externamente se podría teóricamente reponer la fertilidad de la tierra. Sin embargo, a nivel laboratorio está, sí, pero a nivel de hacerlo en gran escala, nunca. Realmente se puede sacar en mientras cosechas, y todo el ambiente ecológico externo es favorable, la temperatura, el sol, ¿no? La cantidad de agua, todo eso es favorable, ¿no? Entonces, teóricamente, se podría realmente, con muy poca superficie, alimentar una gran cantidad de gente, pero trabajando intensivamente, ¿no? Las posibilidades son casi infinitas, increíbles. Es la clave más increíble que hayamos podido imaginar para la fertilidad de los cultivos del Paititi, el extraordinario tarope. La ciencia puede confirmar y explicar las claves de la existencia de una gran cultura agrícola en el Paititi. Pero, ¿en qué se apoyaron en los largos siglos o milenios necesarios para llegar a una cultura tan avanzada en el conocimiento y uso del medio ambiente amazónico? ¿Y qué es lo que le está poniendo? Es fruta de motacú. Estamos en un sector conocido como El Alba, a orillas del río Itenes. La enorme variedad de la selva proporcionó muchos productos útiles al habitante de la Amazonía. Papi, un lugareño, nos llevará hasta donde recolecta los frutos de una gran palmera llamada majo. Nuestros guías producen humo con los frutos de motacú para alejar un poco la enorme cantidad de mosquitos. Papi trabaja con gran habilidad la corteza de un árbol. Nuestra curiosidad queda finalmente satisfecha. Ha preparado rápidamente un cinto para el machete. Está listo para subir por el tronco del majo. Es una gran palmera que mide 15 metros de alto. Requiere habilidad y mucha fuerza. La aguda vista de Papi le había indicado desde el suelo que los frutos están a punto. Deseamos realmente que tenga razón. Están buenos. La impresionante subida tiene éxito. Papi ha conseguido 30 kilos de frutos de majo. Esta húmeda y al parecer inhóspita selva esconde muchos secretos. Vamos a tomar bastante leche. Papi, ¿y cómo se prepara esto? Bueno, esto se prepara de la siguiente manera. O sea, se echa en una vasija grande donde pueda tapar el agua, o sea, la fruta. Y se pone a entibiar el agua y de ahí uno lo va tentando hasta que queda flojito
de la semilla, entonces ya se saca. ¿Cuánto demora eso? Bueno, son 20 minutos en agua tibia, ¿no? Y de ahí ya se echa el tacú y se muele y va haciendo la leche. O sea, uno le agrega agua y ya hace la leche, ¿no? Del majo. Y ahí ya está listo para tomar. Cuando uno está débil, lo hace medio marear esto. Es, contiene bastante vitamina, calcio. Se cola, se saca todo el hachi y ya da de tomar. Todo sencillo. Mientras proseguimos nuestro viaje por el majestuoso río Itenes, no podemos dejar de pensar en que la selva amazónica fue una extraordinaria madre proveedora durante milenios para sus habitantes originales. Pero esta relación milenaria se vería interrumpida por poderosos extranjeros que no conocían la armonía secreta del hombre con la selva. El río Itenes es zona de fronteras. En el pasado fue frontera entre el Imperio Español y el Imperio Portugués. El fuerte Príncipe de Aveira. El Príncipe de Aveira era uno de los herederos del trono portugués en 1775. Se inició entonces la construcción de este fuerte para contener la ocupación española. Los portugueses querían conservar el monopolio de la navegación en estos ríos. El fuerte Príncipe de Aveira ha sido testigo de más de 2 siglos de historia. Fue usado como bastión para defender territorio, como prisión para criminales, como lugar de destierro de prisioneros políticos. Nos acercamos al temido río Mamoré. Mamoré, los indígenas lo llaman río madre, madre de las aguas. Recorre más de 1000 kilómetros hasta llegar al río Madeira, el principal afluente del Amazonas. Su camino se inició impetuoso en las altas serranías de Cochabamba y de Valle Grande. Sus tributarios se forman de corrientes que pasan arrastrando orillas y árboles. La navegación en el Mamoré se dificulta. Kenneth nos ha hablado de las consecuencias del clima sobre el Gran Paititi. En el 1050 después de Cristo, hubo una enorme corriente del Niño en el Pacífico. Las lluvias azotaron las sierras y la Amazonía como nunca antes. El agua subió sin parar. Todos los campos de cultivo quedaron largo tiempo inundados. Millones de habitantes no tuvieron comida y el Paititi colapsó. Obsesionados por esta extraña e impresionante información, hemos llegado a Guayaramerín, nuestro puerto de desembarque. El Mamoré es frontera natural entre Brasil y Bolivia. Guayaramerín tiene un intenso tráfico fluvial de carga y pasajeros que conecta a ambos países. El comercio favorece ahora a Bolivia y numerosos brasileños vienen cada día a comprar todo tipo de mercaderías. Al frente se encuentra la ciudad brasileña. También se llama Guayaramirim.
se conserva aquí los vestigios de un intento de ferrocarril iniciado en 1872. Después de 9 años, solo 6 kilómetros de rieles y 500 trabajadores muertos, el proyecto fue clausurado. Nos hemos despedido de nuestros amigos de travesía y proseguimos nuestro viaje por tierra. Nos dirigimos a los territorios donde a fines del siglo XIX floreció el imperio del caucho. Los sueños de riqueza impulsaban a los hombres a arriesgar su vida por los rápidos en busca de nuevas vías por donde penetrar en los territorios del caucho y sacar el producto. Muchos desaparecieron tragados con sus cargamentos. En medio de la selva, a orillas del río Ben y a poca distancia del Madre de Dios, con la varita mágica de las libras esterlinas que llegaban a raudales, se levantó Cachuela Esperanza. Una pequeña ciudad con algunas mansiones, iglesia, teatro, oficinas y numerosas barracas. Cachuela Esperanza fue el centro de operaciones del llamado Imperio del Caucho, cuyo monarca fue el empresario boliviano Nicolás Suárez. Aquí fue el primer cine sonoro también que hubo. Consumíamos artículos de Europa, los mejores tejidos del mundo, casimires ingleses, pambiches suizos, pambiches ingleses. El caucho se transaba en las bolsas de comercio de las grandes potencias. Los caucheros morían por miles en el infierno de la selva. Se decía que la ruta del caucho era un camino por el que se va, pero no se vuelve. El dueño de Cachuela vivió hasta el 1941. Fue la época en que él murió. Sumamente rico. Mucho dinero. Tenían dinero en Londres, ¿no? En Nueva York, en La Paz, en todos los bancos nacionales. En 1881, los ingleses llevaron semillas de caucho al lejano oriente. En 1907, había más árboles de caucho en Asia que en la Amazonía. El auge había terminado y Cachuela Esperanza fue tragada por la selva. Un imperio, al parecer más sustentable que el de la goma, sobrevive hasta hoy en Riberalta. La base de esta riqueza inesperada en medio de la selva es la castaña. La castaña, o almendra amazónica, desde tiempos remotos fue uno de los principales sustentos de los habitantes de la selva. Actualmente es fuente de trabajo para 8.000 familias. La produce el árbol más imponente de la Amazonía, que puede vivir hasta 1.500 años y que entrega sus frutos durante ese largo tiempo. ¿Y usted espera que caigan? O... Sí, se espera cada año. O sea que te empieza a caer en septiembre, hasta mediados de febrero. Y ya mira, ahorita no vaya, que ya va a entrar marzo, no vaya arriba. Estamos listos ya. Es un almendro. Es un almendro este. ¿Y da para vivir bien esto o cómo es la cosa? Bueno, no da porque es poco lo que sale. Cada uno tiene medido su parcela y no puede sacarle del otro. O sea que da 20, 50 cajas, así no es resistente. Más bien este año ha tenido un poquito de valor que ha valido 30 pesos, ¿no? La caja. Otro año valen 15, 12, 18, así. Primer año que ha llegado a 30. ¿Y el resto del año qué hace usted? Así me las paso cosechando arroz, limpiando para sembrarse yuca, algo así, ¿no? Plátano. Haciendo leña, todas esas cositas. Existen posibilidades, digamos, inmensas, porque no se está explotando más que un 25-30% del potencial de castaña que hay en Bolivia, porque el saldo por falta de dinero, falta de un poco de infraestructura, de casas para hacer payoles, como le llamamos aquí a los depósitos rústicos, y porque están muy adentro del monte, no lo estamos explotando.
existe mucha más castaña para poder sacar. Este producto es netamente ecológico. No se daña en nada la naturaleza, más bien se la ayuda. Entonces, el temor que existe es de que aparezcan algunos madereros gigantes y que hagan tabla rasa y lo saquen todo. Pero, de acuerdo al estudio que se ha hecho, no es un negocio muy rentable para este tipo de empresas. Entonces, no tenemos un problema nosotros inmediato de deforestación acá en la zona norte de Bolivia. Y es hermosa la naturaleza, mire usted, paisajes. En síntesis, me gusta la belleza, me gusta todo lo que es arte, admirador del arte, admirador de la mujer, admirador de toda la creación sublimada de la mente humana. Entonces, un poco juntando con la cuestión amazónica, la cuestión de las piedras, la cuestión del lugar, es que me animé a hacer esa casa bonita y la voy haciendo. No tengo ni un plano, no he hecho ni un plano, no tengo, solamente tengo la experiencia de, digamos, de mirar y con buenos constructores contrato para la cuestión de estructura y les digo qué es lo que tienen que hacer. Voy haciendo, a veces deshago, vuelvo a hacer y así vamos avanzando. La castaña es un notable alimento, rico en grasas vegetales. Molida y mezclada con yuca, producía lo que se llamó pan del indio. Es la última clave que hemos descubierto para la existencia del gran Paititi. ¿Cuántas más habrá? Hemos rozado apenas la leyenda. ¿Existió realmente el mítico reino que originó las fabulosas historias de El Dorado? ¿Los gigantescos e innumerables diseños agrícolas, potenciales graneros de América, continúan aquí, en las pampas del antiguo Paititi, hoy desiertas, desafiando al ingenio del hombre del presente y del futuro?